Pues buenas tardes a todos, soy Traxxum y bienvenidos a un nuevo capitulillo de esta serie con Chico Percebe. Hola, Percebe. Hola, Traxxum, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, estoy un poco abrumado por la cantidad de información que tenemos en pantalla. Sí, es verdad, cuando pones encima los planes de guerra de todos los compañeros se Es vuelve un increíble, tío. caos. Pero bueno, Ahí supongo que lo vamos a vamos, parece que intentar tenemos una sacar. lucha bastante encarnizada por todos lados. París ha sido liberada incluso, pero es verdad que tenemos un poco de estancamiento. Alemania también está sufriendo, yo creo, ¿eh? Pero la verdad es que estamos bastante tocados. Tenemos que intentar hacer alguna ruptura más en algún sitio más. He preparado para Sí. allá la invasión con tropas chinas, porque no me queda otra que utilizar a chinos. Y ojalá pudiera servir un poco. Hasta que lleguen, voy a hacer un desembarco en Hamburgo y Vale. espero que con eso podamos provocar algunas bajas más. Yo sí Mientras tengo que tanto, bueno, reparar guarda la toda la línea info. del mono porque creo que voy a también a salir las tropas de Grecia para moverlas a otra dirección, Vale. porque ahí no hay progreso alguno. Yo es que tengo que conseguir. Tengo que conseguir reparar toda la infraestructura de Italia, tío. Es una Ah, barbaridad. sí. Tenemos ahí un problema también serio con eso. Nada, mis tanques no terminan de avanzar. Voy a bajar un poco el sonido del juego, que lo oigo súper fuerte. Veamos, yo qué demonios hago por aquí. Venga, vamos a poner un poquito de petróleo en Yangshu. Tengo que poner además petróleo porque la verdad es que estoy empezando a quedarme muy tocado de él. Y nada, Dios, es que es abrumador. ¿Qué cantidad de divisiones tenemos en todos Petróleo te puedo lados? mandar yo, tío. Voy a cambiarte el préstamo. Te meto 50. Mismamente, si tú puedes permitírtelo, adelante. Si Yo no, creo de que verdad sí, que tío. no hay problema. Trieste. Vale, gracias, gracias. Nada, hombre. Parece que estamos teniendo pequeñas derrotas en Francia, en los Alpes italianos y franceses parece que he tenido un pequeño progreso, pero muy Voy a pequeño. soltar otra nuclear aquí, tío, yo creo. ¿Dónde vas a tirar bombas nucleares? En el sur de. O sea, en el noreste. En el noroeste italiano. Ah, yo preferiría que bombardees Múnich y cosas así, ¿eh? Pero es En que plan. no llego con los aviones todavía, tío. No, pero si hay espacio suficiente, la RAF está ahí, además. Vale, pues a ver si encuentro mis bombarderos. Prueba suerte, a ver, yo lo digo porque en sí llegas, creo. Ah, sí La llegan. aviación aliada enemiga, pues bueno, parece que se está moviendo de un lado para otro. A ver si soy capaz yo de reaccionar un poco, porque de verdad Vale, pues se que viene están bomba nuclear tocados. en Berlín. Guay. Ahí está. ¿Dónde más quieres Toma, que eche? Múnich. En Múnich. En todas las ciudades gordas que haya en Alemania, les puedes hacer mucho daño ahí. Vale. Pues venga. Bomba nuclear en Berlín. Let's go. Toma ya, qué bonito ha quedado verlo. Lo he visto, he sido testigo de la explosión. Del zambombazo. Es que es imposible avanzar, ¿eh? Sí, es muy duro, es muy duro. Está durísimo porque hay muchísimas tropas enemigas por todos lados. Pero parece que ya algo ceden, ¿eh? Y además, si les bombardeas en ese lado, en parte hasta nos beneficia porque les reducirás un poco las fábricas. Yo voy a ver si puedo hacerme también bombarderos estratégicos, que ya Vale. es hora de que ya los tuviera. Y por cierto, amigo, tienes un problema serio en estas zonas. Deberías de cubrirlo un ¿Qué poco. zonas? El litoral, todo el Atlántico técnicamente. Tenemos hoy submarinos que están molestando muchísimo. Ah, vale, ahora acabo de Así ver los que pings. voy a ponerme yo a cubrir también, porque si no, la verdad que me están amargando la vida de verlo ya. Vale, esta zona ya además ya puede estar más segura. Voy a mover a otros también He para puesto acá. varias zonas de patrulla, a ver si cazamos algo por ahí. Ok, perfecto. Vale, yo lo digo porque es que lo estoy notando, que están por ahí tocándome las narices y estoy harto ya de ellos. Veamos. Parece que he conseguido avanzar un poco por los Alpes. Yo Los tengo la tanques hacen su superioridad aérea trabajo, por lo menos. Ay, venga, vamos a sacar los tanques modernos, que ya por cierto ya tengo tanque Centurión, ¿sabes? Desde tanto la guerra esta. aquí. Vale. Veamos, más motor. Voy a mandar esos aviones ahí. Vale, bomba nuclear en Múnich.
Genial, todo lo que tú puedas bombardear, seguro que es más que bienvenido. Además de bonito de ver, que lo estoy viendo. Bueno, es que igual si insistíamos en la zona de Trieste y tal, pero... ¿Por dónde dices? Por el sur de Francia, tío. Pero no hay forma de avanzar, parece. No, esa parte parece estar siendo bastante difícil, pero aún así hay que la presencia es importante. Y Nada, creo que pero se es está notando, imposible. en parte se está notando. Pero no sé si termino de ver la cantidad de fábricas que destruimos, tío. Sí, créeme, todo lo que hayas tirado una bomba nuclear ahí se resiente. Tardará un Vale. rato en fabricarla, en recuperarlo, pero sí, se resienten, ¿eh? Vamos al norte otra vez. Va otra en Hamburgo. Vale, genial, genial, ahí, machácalos. Quien se atreve gana, muy bien, bueno, vale. Parece que tenemos nuevos. Madre mía, tío, están poniendo cazas. Yo creo que les estamos sobrecargando de cazas por todas las direcciones, ¿sabes? Porque estoy viendo cómo últimamente están moviéndolos de una dirección a otra, así un poco a lo aleatorio. Sin mucho sentido, ¿no? Y creo que es porque les hemos mareado un poco a sus cazas. Al menos la aviación suya, ya te digo, la estoy viendo en todas las direcciones. Menos donde deben. Ver si ganamos ahí. Vale, veamos. Voy a mover más. A ver si me consigo meter infraestructura a muerte en Italia, tío. Bueno, ya le tengo con superioridad aérea por todas las direcciones, ¿vale? A ver si con eso. Perfecto. Parece que tienen tanques. ¿Eso es un mouse? No. No, 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 es un tanque medio normal. Vale. ¿Quién tiene la superioridad aérea aquí? A ver. Uy, estamos ahí, ahí. Ah, venga, por favor, dejadme en paz, dejad de atacar esa zona. Ahora. Dios. Tengo 5.000 fighters de nivel 2, tío. Y no los puedo utilizar. Tenemos aquí un caos. Mejor, mejor, oye, cuanto más cazas tengas. Vale, parece que le he abierto las brechas, unas cuantas brechas en los Alpes. La verdad es que la batalla está siendo en plan guerra de tortuguita, totalmente, ¿eh? Esto se Brecha que refuerza, hago, ¿no? brecha que tengo que estar cubriendo ahí poco a poco. Ahí está, 2.000. Parece que sí, al final las tropas que tenías repuestas en el mar Báltico las han machacado. Digo, en los Balcanes, sí. Sí, es que Casi, sí. esa zona no se podía defender, tío. Era imposible. No, no. Ya veo que sí. Está siendo difícil, ¿eh?, la pelea. Coño, ¿cómo coño tienen superioridad aérea aquí, tío? Vale, estamos ganando, ¿no? 60%. Nah, la Unión Soviética está en la mierda, ¿eh? Nah, no van a aguantar, ¿no? Imposible. Yo creo que no. De hecho, me falta tanto acero. Quiero Es que sacar los tengo... tanques modernos, pero no sé si voy a poder, porque el coste es. Vale, vamos a ver. Voy a quitar fábricas de aquí. Sitios de cohete no merecen mucho la pena, ¿verdad? Bueno, a niveles máximos sí. ¿Sí? A niveles máximos sí que se nota algo. Pues ojo. Porque prácticamente desde tu casa puedes bombardearla a la otra. El acero escasea mortíferamente, ¿eh? Ya, tío. ¿Tú también tienes problemas de acero? Yo tengo problemas de caucho, tío. Ah, Ahora... pero pídenselo a la Malaya Británica, que él puede Ya, darte. le estoy pidiendo a muerte, tío. Ahí está.
Vale, me has dicho que pongamos el, que intente poner el foco de compartir tecnología. No, no me deja, efectivamente. Tampoco te deja, creo yo. No. No, no sé ahora mismo por qué, no, no estoy para pensar, pero no sé si es por algún detalle que me esté dejando o algo. Puedo poner el de construcción por poner algo, tío. Sí, mismamente. Tío, ¿en serio no ganamos la superioridad aérea aquí? En el sur de Italia, 61%. ¿Dónde? ¿En Alemania del Este? En el norte de Italia, tío. Vale, dame un segundo. Bueno, yo veo ahora la superioridad en la región alpina total, ¿eh? Ya, pero yo quiero en el sur de Francia, ¿sabes? Es que además no sé por qué no veo mis aviones aquí. Claro, es que mis aviones están poniendo en otra región. Madre mía, qué cansinos los Ahí amigos lo estos. tengo casi, tío. ¿Qué pasa? Que estamos al 74% y me pide el 75 para lanzar la bomba. No, ahora bajo otra vez. Ah, bueno, tienes una opción que puedes gastar un poco de poder de comando para cubrir lo que te falte. Es decir, te da un bonificador de superioridad aérea. Puede venirte bien. Vale, voy a hacerlo yo creo. Bueno, creo que voy a hacer una bonita bolsa. Si sale, claro, si sale, que estoy en ello. Sí, funcionó. Bonita bolsa ha quedado. Mira qué bonito. Voy, voy. Oh, qué buena. Sí. Pues iba a soltar Vale, ahí pues una nada. bomba. No, tranquilo, esto ya, ya ahora solo morirán entre terrible sufrimiento y ya está. No. Los tanques pesados han hecho su trabajo a la perfección, la verdad. Es una batalla jodida, ¿eh? Porque en medio de montañas nos están machacando mucho con los malditos submarinos, pero parece que ya volvemos a tener un poco de control sobre el mar. Vale, algo es algo. Venga, voy a poner guerra antisubmarinos, porque de verdad que Venga, qué dos cansinos. bombazos. Y este último, a ver dónde lo puedo tirar. Pues aquí mismo. A tomar por culo. Parece que desde que me he ido de Grecia está yendo las cosas de mal en peor. Voy a tener que volver otra vez a recordarles que estoy ahí. A saludarles. Sí, va a tener que ser, ¿eh? Están un poco tocados, pero bueno, puede funcionar todavía. No sé qué tal van los chinos en Noruega, por cierto. Digo, los japoneses en Noruega. Eso sí que no tengo ni idea de cómo les va la vida. Espero que bien. Por su bien. Veamos. A ver. Hola, pero si Japón ha recuperado buena parte de Noruega. Ahora lo miro. Si estoy aquí, focus. Muy bien, voy a lanzar una invasión a Hamburgo, ya que Japón se ha puesto las pilas con la parte de arriba de los Países Bajos. Hola, buen bombazo a la bichi, acabo de verlo. Se va, ese ha sido de regalo, tío. No tenía más motivo. Bien, 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 está bien. Pues nada, voy a rematar las cosas, Vas a voy a Hamburgo, ¿no? invadir desde Hamburgo, sí, y también voy a preparar un asalto en Tesalónica y mientras tanto voy a dejar morir esa bolsa tan bonita que tienen ahí. Voy a mandarte apoyo aéreo ahí también. Sí, ya, ya empiezan a ahogarse, ya se han quedado sin suministro. Madre mía, es que esto está hasta arriba de tropas, tío. Es que es una locura la cantidad de gente que es capaz de meter la inteligencia artificial, tío. La Alemania, madre mía, es para flipar, la verdad. Vale, muy bien, ha funcionado el desembarco en Hamburgo. Maravilloso. Voy a ir a recuperar. Bueno, pues esto ya es prácticamente territorio alemán, así que Sí, genial. literalmente ya le estás quitando su territorio. Voy a intentar expandirme lo antes posible para quitarle más terreno posible, tomar Kiel, cortar la zona de Dinamarca y quizás con eso tengamos un poco de posibilidades de ganar aquí ya. Ahí ya puedo comerciar con Países Bajos. Mira, tienen refinerías nucleares. O pues si le quitas todo eso es maravilloso. Sí,
Muy bien, acabo de hacer una pequeña bolsa a los alemanes por aquí en el norte y voy a ir a recuperar Dinamarca como si no hubiera un mañana. Vale, parece que el desembarco ha ido bien. Esto al fin y al cabo es otro frente más que le ocupo. Y además, de los buenos. Sí que, di que sí. Buen bombazo a Berlín, lo acabo de ver. Bueno, has apuntado un poco mal, ¿eh? Ahora que veo. ¿Cómo? No jodas. No has dado a Berlín de lleno. Ah, ¿qué dices? Vale, es que pensaba que bombardeaba toda la provincia, tío. No pasa nada, igualmente las fábricas se resienten. Vale. Venga, voy a cortarles el paso por Copenhague y... y a ver si puedo recuperar Dinamarca de esta manera. A ver qué tal va esa bolsa tan mona. Estoy presionando. Ya están ahogados. Qué bonita bolsa, por Dios, cada vez que la miro. Ya has presionado tú, ¿verdad? Ya está. Sí, estoy empujando. Pues nada, venga. Qué bien lo han hecho los tanques, joder. Y eran muy pocos tanques, ¿sabes? Ha sido un asalto ahí con tanque pesado y ha funcionado muy bien. Mejor de lo que creía. Veamos. Pues nada, voy a sacar convoys porque otra cosa no se me ocurre ahora. Ya prácticamente esto es la guerra final. Ya. Sí, es el último empujón, ¿no? Realmente. Madre mía, qué cantidad de acero que dependo. Madre del amor hermoso. No hay nadie que me pueda dar nada. Es que la Unión Soviética está muertísima. A ver si me puede dar algo. El Estado español me puede dar 8 de... Joder. Va, están ya muertos del todo. La bolsa de esto. Perfecto. Sí, ya lo veo. ¿Cuántas divisiones hemos atrapado ahí? Pues no sé, pero ahí va a palmar bastante, bastante gente. Sí, mira, es que ni las puedo contar. Hay tantas que ni puedo contarlas. Ahora veremos las bajas, pero wow. Va a morir mucha gente ahí, tío. Poco macabro. Bien, mejor. Que se México aguante. México me está ayudando, con el desembarco. Con el ataque a Dinamarca. Qué curioso. Bueno, ahora acabo de dejarlo un poco tirado. A ver si puedo recuperar Dinamarca. Bueno, pues nada, hemos recuperado Dinamarca. Tropas chinas en Alemania, ¿eh? Eso sí que es curioso. En serio, tío, es que... Claro, estoy utilizando tropas chinas, te lo aseguro. Y donde no veo mucho progreso es en Francia. Bueno, pues ya está, una masacre que hemos hecho ahí de tropas. ¡Bom! Bombazo a tomar por culo, Istria. Vale, voy a intentar abrir una brecha en el... a través del río. Va a ser esto un destrozo, pero bueno. Y vamos a hacer el desembarco por Tesalónica. Que parece que ahora están presionando con fuerza. Oye, al final Turquía no se ha unido ni nadie, tío. No, han sido muy guarripe. No. Ok. Bueno, vamos a ver si le puedo dar a Dinamarca ya su libertad. Gobiernos exiliados. Voy a restituir a Dinamarca, a los Países Bajos. Lo que me sorprende es que no mueran tropas, tío, con la bomba atómica. A Bélgica, muy bien, ya está. No, sí mueren. No mueren todos, pero mueren. Vale, parece que tenemos un problema de suministro por ahí, gordo. ¿Por qué tenemos tanto problema de suministro aquí? ¿Puedes retirar las tropas que tienes aquí en Francia de Vichy, por si acaso? Vale, pero me están atacando. Solo las que tengas en la zona de los Alpes, ¿vale? No me hace falta ninguna otra. Vale, ahora voy. De todos modos estoy metiendo infraestructura ahí, ¿eh? Sin problema. Es que lo digo porque es que se está ahogando mucho mis tanques y como consumen tanto... Vale. Ah, bueno, veo que tus tropas han conseguido ahí hacerles una bolsita. Voy a aprovecharlo. Bien hecho. Ya está, gracias a ti los aniquilo rápido. Bien. Vale, nada, vamos a dividir la Francia de Vichy por aquí.
Vale, veamos. Atrincherada, planificación a tope, casi. ¿Paz de conferencia? Uy. Oh, ahí. No, Alemania. Esto es duro. Bueno, pues sí, vamos a tener más enemigos. Hostia, se la ha anexionado completa. Ay, se la ha anexionado entera, qué cerdo. Bueno, así se alarga un poco esto, ¿no? Sí, hostias, pues qué fuerte. Bueno, vale, pues nada, qué remedio. Vaya a ir ahora a liberar el territorio de Suecia. Bichik va a caer en el lado. Sí, le lanza ya la ofensiva al final, vamos a ver qué tal. Parece que mis tanques ligeros han conseguido abrir brecha. ¿Qué es esto? Hay cohetes, qué gracia, tío. Sí, muy potentes, ¿eh? Muy prácticos. ¡Buah! Y bombardean al lado, tío. Qué grande. Vale, me mola. No las había utilizado nunca, tío. Funcionan como una especie de bombardero. Tienen una puntería muy mala. Vale. Pero son gratis. Es prácticamente gratis. Veamos 69%. Dónde está la división de tanques. Vale, ya voy a rodear a las tropas de Vichy. No, hostia, ¿cómo ha caído esto, tío? Sí, es que una vez que ya hemos pasado los Alpes, la cosa cambia mucho, ¿eh? No, que estaba ahí haciendo, o sea, haciendo una batalla aérea en los Balcanes y de repente ha caído mogollón. Estaba con un 80 y pico y de repente hace 50. Y yo, mola. Bueno, hemos hecho frontera con España, uno de nuestros grandes objetivos. Ah, sí, ya por fin, es verdad. Nada, esto es free real estate. Free real estate, totalmente. Venga, vamos a ello. Vamos a lanzar ahí una ofensiva. La verdad es que la parte de los Alpes, por la frontera alemana, sí que se nos ha quedado muy bloqueada. Ahí ya, pero bueno, estoy insistiendo poco a poco. Vale, hemos hecho una bolsa al ejército alemán en la zona sur de Francia ya. Bueno, prácticamente creo que no había alemanes aquí, casi, pero era todo ejército francés, por lo que parece. Oye, van tres bombas atómicas en Trieste, tío. Yo creo que la gente está un poco muerta ahí. Joder, apunta a otro lado, hombre. Ah, yo le voy lanzando bombas por todas partes, tío. Venga, voy a lanzar un asalto total a Burdeos. Y a ver si con suerte puedo machacarlos de una vez ahí y terminar. Voy a intentar tomar Vichy de un golpe, ¿vale? Que ya me queda muy poco y yo creo que capitulará a Francia en breves. Y veamos qué tal va el asunto en Alemania. Bueno, he estabilizado el frente, aunque... ¡Uy, qué coño! Si aquí faltan tropas. ¡Al ataque! Venga, a tomar Berlín. ¡A que tomo Berlín, colega! No jodas. Con tropas chinas. Les corre. Los comen los chinos. Mira. Tío, y lo peor es que yo sigo insistiendo y no cae aquí ni pedo. Ya está, tomado. Madre mía. Bueno, está un poco destruido, ¿eh? Pero... Sí, sí, me imagino. Hostia, infraestructura ha destruido al tope, por lo que veo, sí. Bueno, pues nada, hemos tomado Berlín. Y ya estamos recuperando parte de Suecia. La caída de Berlín. Let's go. Lo mejor es que han sido tropas chinas. En fin. Francia, es que no le queda nada, tío. ¿Por qué no...? Ya. Le falta Burdeos y yo creo que ya con esto... Ya le he tomado Vichy hace poco. No sé qué le falta a ese tío por capitular, pero vamos, que esos ya están. La Francia libre. Se va a unir a nosotros ahora. Sí, por fin. Bienvenidos de nuevo, amigos. Vale, listo. Pues se ha determinado con lo que quedaba de aquí de resistencia. Ojo, están aguantando las tropas en los Balcanes, tío. Es que no consigo romper lo de Trieste, tío. Llevo atascadísimo aquí. No, lo de Trieste es que yo creo que es muy difícil. Si no vas con tanques muy pesados, eso va a ser complicadísimo. Bueno. Bueno, voy a intentar hacer otra bolsa más a los alemanes aquí en Vichy. Acaban de dejarme una brecha muy gorda. A ver si soy capaz de aprovecharla.
A ver, mi idea es cortarles y hacerles una bolsita en todo lo que queda de Francia. No sé qué demonios le queda a franceses de Vichy. Joder, parece que aún les queda para rendirse, pero... A ver. A ver, sí, sí, Francia sí, libre. Parece que aún se resisten. Bueno, pues nada, hemos tomado Berlín. Eso ya por lo menos es un punto a favor. Es un puntazo, tío. Lástima que esté destruidísimo, ¿no? Pero... Bueno, sí, la verdad. A ver, voy a verlo, a ver si cómo está. Madre mía, pues sí. ¡Hostias! Joder, pues sí. Se está echando a los... Bueno, Suecia ya empieza a tener a recuperar el color. Ya ha dejado de ser de color negro a ser un bonito, brillante color azul. Y los japoneses al final no han hecho nada, tío. Sí, sí, sí que han hecho. Sí, sí, de hecho, en Noruega prácticamente lo han trabajado ellos. Grandes. Esto que ha sido son, tremendo. El desembarco de noruego ahí ha sido... Japoneses en Noruega. Lo que sí ¿Esto que es cruce o algo, tío? Lo que sí que está empantanadísimo es Grecia. Grecia no hay manera de tirar para adelante, macho. Tiene una cantidad de divisiones ahí exagerada. Tiene tormenta. Vale. Le estoy bombardeando todo el rato, tío. No tiene nada en Trieste y sigue aguantando. Es que es lamentable. Tírale bombas nucleares. En caso ya, ya, de no, no, nucleares. No paro de lanzarle bombas nucleares. Tú piénsalo así. Si en caso de duda, más bomba. Bombazo. Veamos, este está haciendo sus trabajos aquí. Ok, sí, vale. Veamos, voy a mover más aviones para allá. Se han quedado un montón de tropas mías sin propósito, tío. Se han quedado sin propósito, dices. Sí, tío, en el sur de Francia. En plan, ah, claro. ¿Ahora qué hacemos con nuestra vida? Pues vale, las voy a traer por aquí. Yo tengo también varias que se han quedado por culpa del suministro bastante mal de situación, no pueden mover. Ahora voy a retirar tropas de ahí. Sí, la verdad es que convendría, porque tenemos demasiadas. Trieste, ¿no tendrás ganas de otro bombazo? Yo creo que aún le queda body, para eso. Venga, voy a ver si puedo intentar abrir brecha por aquí. No tiene pinta, no tiene 83. Pinta. No tiene nada de pinta, no. De que aquí vayan a ganarse mi cariño. Bueno, claro, que también es que no tengo suministro apenas, así que... vale, vamos a hacer una cosa. Estos avioncitos se van a ir aquí y van a empezar a dar suministro aéreo en la zona de la Francia... Tiene cojones que tenga que estar poniendo suministro aéreo en un territorio aliado, pero bueno. Tengo Fighters 3. Otra vez, veamos, otro intento. Veamos, vamos a colocar aquí estas divisiones para acá. Y ahora la mitad van a ir aquí para acá. Y no veo un carajo, voy a tener que quitar las todas las... Madre mía, qué caos tenemos aquí de planes de batalla. Madre mía, si lo vieras. Vale, a ver si así ya se tranquiliza. Vale, muy bien. Venga, moveos, chicos. No, no, a ese ejército no. Yo quiero que vayas a este, gracias. Oliver Lee es el señor de los tanquecitos aquí conmigo. A ver. ¿Qué tal va tu frente? Bien, estoy intentando hacer unas invasiones navales ahora a Bulgaria. Vale. Bien, parece que por nuestro lado en Grecia está ahí la cosa estancada. No pueden avanzar mucho. Si vale. Les abrimos otro frente más, no sabría decirte dónde, porque la verdad es que está atascadísimo. Y es que Trieste, es verdad, tío, es exagerado. Nah, no paro de atacar ahí, ¿eh? Es exagerado, tío, qué cantidad de tropas tienen en esa zona. El gobierno de Luxemburgo en el exilio. Bueno, pues nada, que vuelvan. Luxemburgo ha sido restablecida. Bien. Ya sabes, era el país clave de nuestras ofensivas. Ojo, igual que de Trieste, ¿eh? Este va a ser mi mayor logro en la guerra, tío.
Triester te está siendo ahí tu Waterloo, ¿eh? Ya te digo. No, ¿qué cojones? Estoy entrenando hasta... Mierda, ¿qué he hecho? ¡Ah, qué locura! ¡Qué cagada! Le he dado a entrenar las tropas de tanques en pleno frente. ¡Ah, qué fallo! Venga, 95-90, no, tío. ¿Qué te pasa? Nada, que casi lo consigo. Tío, no puedo tener más tropas, más aviones aquí, ¿eh? Eso es. No, sí, yo estoy igual que tú, ¿eh? Estoy saturadísimo de tropas por todas las direcciones. De hecho, es un problema, porque es que apenas puedo poner tropas por culpa del suministro. Venga, al asalto. Vamos a ver si hay suerte y puedo abrir alguna brecha en algún lado de esta zona de alemana. No ha caído Trieste de milagro, tío. Bueno, pues yo qué sé. Tranquilo, aguanta. Uy, los japoneses que han sido cazados ahí. Ya está, ya está. Les he hecho una bolsa a los alemanes en Francia. Ole. Qué bueno. Aquí, todo esto es una bolsa ahora, en breves. Maravilloso. Ya está, envoltura de chocolate. Aunque bueno, espérate, que igual me retienen a tiempo. Ay, bueno, me han hecho que retirarme. ¡Ay! ¡Casi! Bueno, vale, pues nada, casi lo tengo. Va, qué caos, tío. Vale, otra vez. Ya están otra vez envueltos. Las tropas alemanas están rodeadas. Perfecto. Y ya empiezan a desbordarse. En breve deberán de quedarse sin suministro, supongo. Tío, es que y tienen tal bombardeo aéreo encima, macho. Madre mía, me están hasta dando pena. Bien. Funcionó, amigo, funcionó. Ya está. 68. Ya empieza a caer todo lo que es el territorio este. Los de Francia ya están jodidos. Dios, pues aquí sí que hay divisiones, ahora que caigo. ¿Dónde? Vale. Ahora que lo pienso, aquí hay un número de divisiones serio, Madre mía, tío, 22 divisiones en retirada. ¡Hala, venga, desbordada! Madre mía, qué matanza, empieza la matanza, amigo. Vale, ya empiezo a ver las matanzas. Fíjate en bajas, a ver cómo vamos en bajas, por curiosidad. A los alemanes ya les hemos causado, mira, yo 4,5 millones de bajas. Tú le has causado ya 1 millón de bajas a los alemanes. O sea, bombazos, porque otra cosa. Muy bien hecho, tú. Venga, vamos. Han muerto 8 millones de alemanes, tío. Es que te pasa eso en una... Te pasa eso históricamente. Es un genocidio, tío. Demoledor, sin duda. Ya está, están sin suministro. ¿Puedes ayudarme aquí a rematar lo que queda de gente? ¿En Francia? Sí, en Lyon hay un territorio aquí. Lo acabo de marcar un poco por encima. Y en Orleans, bueno, Orleans voy a hacerle la ofensiva final, porque yo creo que con esto ya terminarán de capitular. Pero bueno, la bolsa ya está, están aniquilados. Parece que estoy sufriendo contraataques ahora por parte de los alemanes en... Hola, pero si esto ya ha terminado, joder. Tío, adoro los marines, Una cosa no, pero esos amigos cuando trabajan, trabajan de maravilla. Son buenos, haciendo lo suyo. Venga, pues prácticamente el ejército alemán en Noruega está acabado. Ha capitulado la Francia Vicky, perfecto. Mejor no te cuento cuánto equipamiento me ha dado, porque es de risa. ¿Ridículo o exagerado? Ridículo. Vale. Me han dado cerca de... En suma, puede que me hayan dado 200 de equipo, ¿sabes? Ay, joder, tiene una... Mira, en una sola batalla, amigo... Cuida, espera, tengo que pausarlo. Pausa, en la batalla de Véneto, han muerto 10.000 unidades alemanas. En un solo sitio. 10.000 unidades, tío, es que... 10.000 hombres muertos en una sola batalla. He podido capturar un poco de equipo. Qué locura, cosa, tío. A ver qué tal vamos de equipo robado, por curiosidad. Joder, sí que le he robado equipamiento, vale, bien, mola.
Mira, 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 mira qué bolsita, mira qué bolsita. ¿Quieres hacer tú los honores? ¿Dónde? ¡Oh, abajo! ¡Ostras! Por favor, oye, haz qué tú los rico, honores. ¿no? Buah, pues muchas gracias. ¡Qué honor! Dios. Van a ser unos Vale. cuantos. Fenomenal. Venga, voy a planear ya el remate para los alemanes. Voy a mandar los tanques a la zona que gana con los chinos. Y yo creo que va a ser un plan avance general. Muy bien. Venga, vamos a reforzar esto un poco. Yo creo que debería... A ver, ¿cómo demonios hago esto? Debería de borrar planes de batalla aquí. Porque, a ver, este está aquí, este está ahí. Estos ni siquiera sé dónde están. Vale. Paracaidistas se pueden ir al carajo. Montgomery, eres un artista, amigo. Montgomery es un artista. Mejor. Planificación máxima. Ok. Yo no puedo meter más aviones en los Balcanes, tío. Es que... Veamos, voy a poner este por aquí. Muy bien. Voy a crear un plan de batalla grande porque ya esto empieza a ser demasiado caótico para gestionarlo. Veamos. Tengo 16.000 de fuerza aérea, tío, en los Balcanes. 18.000. Dios. Es que es imposible ganarlo. ¿16.000 hombres tienes en la zona? 18.000 aviones, tío. De fuerza aérea, wow. Pues nada, yo creo que con esto, mira, ya, ¡wala! La cantidad de tropas ahora ahí danesas. Parece que Noruega ahora se han puesto todas las pilas y están atacando ahí en masa ahí. ¡Ue! ¡Liberación! Total, ¿sabes? Ya. ¡Viva la Freedom! Están ahora todos aquí. Madre mía, se ha metido todo Se Cristo. podría acabar de Vale. soltar bastante freedom a Alemania. Sí, ahora mismo sí. Tú has soltado mucha Freedom, sin duda. ¡Joder! Veamos. Voy a rematarles en Tío, ¿qué Noruega a hago ver con las si... fábricas civiles? Es como, ya no sé ni. Conviértelas en fábricas militares. Sí, ¿verdad? Por poder hacer... Se... A mí Pero si también me ha es. sucedido mucho Pero este si. asunto, ¿eh? Si es que pa' qué, tío. O sea. Lo curioso Aeropuertos. del asunto es que todavía sigue siendo el líder, ¿sabes? De la facción, a pesar de esto. Vale, muy bien. Restituyo Grecia. Ahí va. Has logrado desembarcar en Bulgaria, tío. O es Francia, es Francia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que Bulgaria se ha metido en... O sea, Francia se ha metido en Bulgaria, tío. Bueno, pues nada. Pero en plan bastante bien, además. Veamos, voy a mandar paracaidistas para allá otra vez. No, así no. Se me ha estancado un poco en la zona de Francia, pero no hay problema por ahora. Bueno, ahora salimos de ahí. Sí, yo creo que también. Voy a mandar más tropas hacia los chinos y ya está. El ejército Cojones. chino, me encanta el ejército chino. Cómo bien ha trabajado los amigos. Por cierto, tienes un montonazo de aviones en Emilia-Romagna, que tienes 1.000 aviones en un sitio, en un aeropuerto solo para 400. Sí, tengo un montón de aeropuertos con la capacidad superada. O sea, es que sí. Pues no lo hagas porque pierde la eficiencia prácticamente completa. Vale. Sí, ahora lo saco. Es que estoy haciendo un montón de aeropuertos, ¿eh? Así que Alemania, Rusia ha caído completamente, me parto. Y es verdad, ya estoy viendo lo de Francia ahí en Crimea. Vale, ¿por qué no? Estoy mandando tropas a ver si llegan a tiempo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen en Crimea?
Ah, pero no se mueven, tío. Ahora mando yo más tropas ahí a ver si tienen éxito. Aunque no son marines. Sí que están mal. Bueno, vale, les. Ah, mira, acaban de desembarcar en Danzig. Tropas Danzig. neozelandesas y sudafricanas. Oh yeah. Qué Sí. grandes. ¿Y algún japonés por ahí? ¿Cómo debe ser? Sí, aquí todo el mundo. Aquí se mete hasta el apuntador. Sí. Sí, todo. Qué raro, juraría haber mandado avioncitos por aquí, ¿no? Ah, vale, ahora. Muy bien, venga, vamos a hacer el último, un asalto hacia. ¿Te ayudo en Viena, Praga o algún lugar de por ahí? En Viena A o en ver si. Praga, hombre, pues hacer una bolsa a esta gente estaría bastante interesante. Voy a intentar hacer un asalto de paracaidistas por la zona de Praga. A ver si con eso. No sé, yo qué sé, puedo mantenerlo ahí un rato entretenido a esta gente en Vale. montañas y cosas así. Y ahora lanzo una ofensiva con tanques. Con eso Vale. yo creo que será suficiente para rematar. Por ahora mantén si quiere la posición. Por ahora en Istria ni de coña, ¿no? No, Está. no, es imposible avanzar ahí. Pero bueno, yo lo sigo intentando, sigo confiando. En Danzig les han abierto el culo, a los alemanes. Oye, eso es brutal, sí. Ahí se la vamos a liar muy, muy bien. Además están metiendo tropas, no paran de meter tropas a saco, ya sabemos cómo es la IA. ¿Cómo Ya le lo veo, ya gusta? veo. Como le. Sí, tú lo has dicho, cómo le gusta tirar tropas ahí en plan de. Además es que me encanta, porque la IA es que. Yo no tengo problemas de suministro nunca. Sin embargo, como lo hagas tú, madre mía, ¿cómo mueres? Sí. No, la IA nunca le va mal. Nunca, nunca, nunca. Lo hacen muy bien siempre, son muy guapos. Son guapos e inteligentes, no como nosotros. Ay. Intento una Veamos. invasión naval con estos, a ver. Bueno, voy a hacer el remate a los alemanes aquí en Narvik, a ver si es posible. Ah, por cierto, tengo ahí unos. Creo que. ¿Dónde tenía submarinos? Yo juraría tener submarinos, lo que no recuerdo es dónde. Esto es porque no se pone en marcha. Tío, ¿dónde tenía yo submarinos? Juraría tener submarinos por algún lugar. ¿Verdad? Submarinos. No me acuerdo dónde estaban. No sé en qué flota estaban mis submarinos, pero voy a ver si puedo rematarles de una vez con eso. Vale, venga, voy a lanzar ofensiva. Al asalto, marina espacial. Venga, vamos a ver si hay suerte y funciona el asalto aéreo. Vale, parece que Praga me la habían dejado solita. It's free. Ah, ya veo. Oh, pero han saltado muy mal mis tropas. Prácticamente sin suministro. ¿Por qué? Ah, antiaéreos. Mauthausen. Multhausen. ¿Y estos por qué demonios no hacen la invasión naval que tienen asignada? Bueno, estoy avanzándoles por. Les estoy intentando avanzar, no sé si va a salir muy bien. Bueno, Francia ya vuelve a ser suya. Francia de los franceses ahora. Francia para los franceses. Y ya me ha quitado todo el ejército francés que tenía aquí, tan mono. Bueno, no ha salido tan bien como me gustaría, pero algo ha salido. Venga, vamos a dar el suministro aéreo, que si no los pobres van a morir. Han caído bastantes, por lo que parece, de estas tropas en el desembarco, en el asalto. El gobierno de Noruega exige su. Venga, ala, otro menos. Me están quitando tropas. No.
Me están quitando tropas, amigo. Bueno. Ahora ya todo el mundo exige que le devuelva sus cosas. Y es como, soy británico, ¿cómo quieres que devuelva yo cosas? A ver, si luego echan un cable, ¿sabes? Tampoco está tan mal. Bueno, ahora sus cositas tienen ahí, vuelven a tener su equipo, se han restituido, en fin, se sienten mejor. Mis pobres paracaidistas han muerto, ¿eh? No ha salido bien el asalto ahí. Voy a ver si puedo intentar hacer un intento de rescate, pero ni de coña. Bueno, tienen suministro, por lo menos. Venga, vamos a hacer ofensiva masiva, que si no... esto no terminará nunca. Y estos tíos son muy pesados. Ay, no, me he equivocado, estas divisiones. No, vosotros aquí, no, vosotros no, aquí no. Mejor aquí. Bueno, les avanzamos por Stuttgart, también por lo que parece. ¿Tú por ahora qué tal te va? Bien, bien, tío, tranquilo. Bueno, mis paracaidistas, los pobres, han muerto prácticamente. He podido rescatar unos pocos. Pesados no sacamos sacar estos tíos. Pero bueno, tenemos una buena porción del territorio. ¿Te parece si vamos dejando por aquí este capítulo? Quedamos 46 minutacos. Está bastante bien. Sí, vale, está bien. Ya prácticamente es lanzarse hacia Viena como unos, unos bárbaros. Como unos locuelos. Mira, si te fijas, hay una tropa de paracaidistas que todavía sigue viva ahí, rodeada. Sí. En medio de una fortaleza, además. Está ahí modo épico total, ahí como... ¡Oh, pues aún aguantar un poquito. Ojalá puedan hacerlo. Por ahora estoy lanzando ofensivas a lo bruto, a los territorios alemanes. Nah, pero... hay que ir así totalmente. Sí. Bueno. En fin, amigo, pues nada, vamos al siguiente capítulo en breve. Hasta el siguiente, chao. Chao.